A ver, hace unas semanas se empezó a hablar de que la renovación de Carlos Sainz con Ferrari estaba prácticamente hecha. Se hablaba de anunciarla antes del Gran Premio de la Emilia-Romagna, que justamente es este fin de semana. Pero a día de hoy están empezando a surgir rumores de que hay un problemita contractual porque Ferrari le ofrece 1+1 a Carlos Sainz, que él dirá, coño, pues 1+1 son 7, y Carlos quiere 2 años, ¿vale? Entonces, no sé si esto terminará suponiendo la renovación de Carlos Sainz, a mí me parece evidente, creo que Carlos Sainz continuará más años en Ferrari, pero yo ya sabéis que a mí venir aquí a contaros lo que ya sabéis o lo que ya habéis leído me aporta poco, ¿vale? Yo vengo aquí a dar mis opiniones y mis razones de por qué Carlos Sainz es la mejor opción para Ferrari. Iba a decir prácticamente de forma indiscutible. No, todo se puede debatir, evidentemente podemos hablar por la caja de comentarios. Pero voy a explicaros por qué creo que Carlos Sainz es la mejor opción para Ferrari. Razón número 1, es español de España. Y ya está, hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias por participar. Y no, hombre, espera, es un poquito la broma, es un poquito la salsa. Ahora en serio, creo que Carlos Sainz es la mejor opción que tiene Ferrari sobre la mesa dentro, por supuesto, las opciones viables. Y no necesariamente por las razones que quizá muchos aficionados de Carlos Sainz querrían escuchar. La realidad es que el año pasado ya demostró estar al nivel de Charles Leclerc, ¿vale? Evidentemente cada uno tuvo más momentos de suerte, uno menos, todo lo que tú quieras, pero Carlos estuvo al nivel de Charles Leclerc, que estuvo tan al nivel que incluso lo superó en el campeonato y fue el mejor del resto en un equipo como fue Ferrari de media parrilla del año pasado. Además, en esa temporada, cuando a Leclerc le fallaba el coche o fallaba él, él solía estar arriba, que es algo importante y que quizá no hemos visto en otras duplas de pilotos durante estos últimos años. En el caso de Mercedes, sin ir más lejos, durante las últimas temporadas, cuando Lewis Hamilton fallaba, pocas veces eran las que Valtteri Bottas estaba ahí para tirar del carro. Muchas veces, si Lewis Hamilton no se sentía cómodo con el coche o no terminaba de ser la mejor versión de sí mismo, Valtteri Bottas normalmente era todavía peor. Había excepciones, pero no era la tendencia. Sin embargo, el año pasado en Ferrari vimos que cuando Leclerc fallaba o cuando Sainz fallaba, el otro estaba a su nivel. Y eso es lo mejor que puede tener un equipo de Fórmula 1 top en su dupla de pilotos. En este momento, Ferrari cuenta con una ligera ventaja mecánica respecto a sus competidores, y tener dos pilotos que sabes que van a sacarle el máximo partido al coche, independientemente de que uno sea mejor que otro, es algo de lo que no puedes prescindir, y creo que Ferrari no lo va a hacer. Es cierto que Mattia Binotto es uno de los peores portazos de la historia, y es cierto que Mattia Binotto también tiene la dura labor de tener que mantener contento tanto a Carlos Sainz, como a Leclerc, como a Mick Schumacher, que es a priori el futuro del equipo italiano, y probablemente, y esto es evidente, es el piloto que casi toda la cúpula directiva de Ferrari quería ver montado en ese coche, pero lo cierto es que ahora mismo el nivel del piloto alemán en Haas está para que se preocupe más por seguir en Fórmula 1 que como para subir a Ferrari, ¿vale? Kevin Magnussen de un retiro de un añito fuera de la Fórmula 1, digamos que como mínimo le ha puesto en su sitio durante estas primeras carreras del año con el equipo norteamericano. No quiero decir que Magnussen le vaya a dar una paliza este año a Mick Schumacher, no lo creo, pero sí que puede ganarle perfectamente el piloto danés. Entonces, creo que en este momento, ya no solamente por mérito de Carlos Sainz, por lo que os decía antes, que el año pasado estuvo al nivel, estuvo incluso por encima de Leclerc, que cuando Leclerc fallaba estaba él, y además viendo el nivel actual de Mick Schumacher, que es el futuro dentro de las dos únicas opciones que coteja Ferrari, creo que Carlos Sainz es la mejor opción para Ferrari. Pero os decía antes que no necesariamente es la mejor opción para Ferrari por su talento, sino igual por esa falta de talento. Voy a intentar explicar esto bien, ¿vale? Carlos Sainz es un piloto espectacular, es uno de los mejores pilotos de la parrilla y lo ha demostrado estos años. De hecho, ha sido uno de los underdogs, ¿no? Que se suele decir, de los pilotos más infravalorados año tras año. Y normalmente ha ido callando algunas boquitas, entre las cuales me incluyo. Yo jamás pensé que iba a pegar esa resucitada tremenda que se marcó en McLaren después de un añito más o menos regular en Renault. Y no pensaba que se iba a adaptar tan rápido al Ferrari, viendo lo que les costó a otros pilotos
adaptarse a sus coches, a sus nuevos equipos, el año pasado y esta temporada. No lo esperaba, no esperaba que lo hiciera tan bien desde el principio, y sin embargo lo hizo. Entonces no tengo razones para dejar de creer en Carlos Sainz, pero sí que creo que si tuviéramos una balanza de talento, como si esto existiera, ¿no?, y pudiéramos poner en esa balanza el talento bruto de Leclerc y el talento bruto de Carlos Sainz, esa balanza se decantaría a favor de Charles Leclerc. Creo que Carlos Sainz suple este tipo de carencias de talento bruto con mucho trabajo y mucha dedicación. Pero es cierto que no es un piloto tan brillante como Charles Leclerc. Y este año, en estas dos o tres primeras carreras que llevamos, estamos viendo que cuando el coche está para ganar carreras y para ganar el campeonato del mundo, creo que ahora mismo nadie es capaz de negar que Charles Leclerc es el gran favorito para ganar este mundial, estamos viendo que esa diferencia, esa brillantez del piloto está destacando más que el año pasado, ¿no? Cuando el coche no respondía tanto, es cierto que Carlos está más cerca de Leclerc. Este año, por el momento, aún no hemos visto a Carlos plantarle cara a Leclerc en ninguna de estas tres carreras. Pero a su vez, está quedando cerca. En Arabia Saudí y en Bahrein quedó inmediatamente detrás de Charles Leclerc. Es cierto que en ambas carreras se le coló Verstappen, lo que pasa es que en Bahrein abandonó Verstappen por fiabilidad, pero está ahí, está cerca, no está delante de Verstappen, que quizá es lo que preferiría Ferrari, lo que Mattia Binotto dibujaría en su escenario ideal, pero está cerca, está muy cerquita de los pilotos de Red Bull, está ahí en la pelea con Checo Pérez. Y aunque Ferrari evidentemente querría que Carlos le diera para batir a Verstappen y hacer siempre dobletes, no creo que esté a disgusto con la situación de ver a su segundo piloto esta temporada muy cerca del, o cerca más o menos, del nivel de sus competidores. Y esta es la clave. Aquí está la clave de todo, ¿vale? Y me gusta hacer este vídeo especialmente después de su carrera en Australia, después de una de las peores carreras que le recuerdo a Carlos Sainz desde que debutó en la Fórmula 1. Porque aquí es donde a Ferrari le podría apetecer todavía más el renovar a Carlos Sainz. No cabe duda, y esto es innegable, y esto por mucho que te guste Carlos Sainz, es así. Ferrari, si tuviera que elegir ahora mismo qué piloto gana el Mundial, pero antes incluso de que empezara, apostaría por Leclerc. Esto es evidente, ¿vale? En la Fórmula 1 actual es muy importante tener un número 1 y un número 2. Carlos Sainz, desde que fichó por Ferrari, aún no ha ejercido de número 2. Ha habido ocasiones puntuales en carreras del año pasado donde un piloto estaba por delante de otro y se hacían estrategias de déjame pasar o no me dejes pasar o tal. Pero no ha actuado de número 2. No ha sido un Rubens Barrichello como a mucha gente le gusta recordar. Pero lo que querría Ferrari, evidentemente conforme avanza la temporada, es que hubiera una clara diferencia entre sus dos pilotos, es tener un segundo piloto que sea capaz de asumir órdenes de equipo y que pueda ayudar a Leclerc a ganar el campeonato, porque no olvidemos que Charles Leclerc es el futuro de Ferrari, es el piloto por el que Ferrari apostó hasta, desde hace unos años hasta el día de hoy y lo que queda, ¿vale? El Charles Leclerc tiene contrato hasta 2025, si no recuerdo mal, y aquí entra en juego un poco la renovación del contrato. Carlos acaba contrato este año, yo creo que le van a renovar mínimo otro año más y ahí está la discusión, ¿no? Si le renuevan 1+1 o le renuevan 2 años directamente. Ahí está el dilema, en este caso de Ferrari, pero la mejor opción para el equipo italiano es un piloto como Carlos Sainz. Un piloto rápido, un piloto que cuando falla su compañero está ahí, y un piloto que es capaz, aunque aún no lo ha hecho, de ganar carreras cuando el coche se lo permita. Y este año yo creo que todos estaremos de acuerdo en que raro será que Carlos Sainz no gane una carrera. Y si además a esto le sumas que durante todo el año apenas le pongan aprietos a Leclerc, cosa que no creo que vaya a pasar, es que es el escenario ideal de Mattia Binotto, el escenario ideal para pelear este campeonato. Así que sí, creo que es Carlos Sainz, con sus pros y con sus contras, es la mejor opción para Ferrari, dentro de, evidentemente, las opciones viables, que al final son solamente él o Mick Schumacher. Y Mick Schumacher ahora mismo, como os decía antes, no está ni siquiera para tener el valor de coger el teléfono a Mattia Binotto y decirle, oye, que... De hecho, lo que debería hacer Binotto para dejar a Mick Schumacher tranquilo es darle algo seguro. ¿Y sabéis una cosa que transmite mucha seguridad? NordVPN, que patrocina este vídeo. NordVPN es una VPN que te permite navegar de forma más segura por internet y poder ocultar todos tus movimientos y todo lo que haces. Así, nadie descubrirá que realmente te gusta la Fórmula E.
que a ver, suenan como aspiradoras, que me entretengo. Y no solo eso, sino que con un clic desde su app puedes conectarte a servidores de cualquier país del mundo para ver contenidos bloqueados, pero legales, en tu país. Y esto es importante si vives en España y quieres disfrutar de servicios como F1 TV, que podrás hacerlo desde tu casa y sin la incomodidad de tener que desplazarte de tu país físicamente. Se acabaron esos viajes hasta Eslovenia para disfrutar de tu contenido, ¿no es increíble? Evidentemente, también puedes aprovechar tus suscripciones para otros servicios de streaming para ampliar tu catálogo, como por ejemplo Netflix, o incluso para acceder a ofertas que solamente se encuentran en tiendas de otros países. Puedes usar NordVPN en prácticamente cualquier dispositivo con pantalla y puedes conseguirlo clicando en nordvpn.com/fons para conseguir 2 años de NordVPN más un mes adicional y protección contra amenazas gratis. Muchas gracias a NordVPN por apoyar el canal patrocinando este vídeo. Os dejo todos los enlaces en la descripción. Entonces, con todo esto en cuenta y con esta integración de publicidad tan sutil que os acabo de meter, podemos decir que la mejor opción de Ferrari es mantener a Carlos Sainz, dentro, por supuesto, de las opciones viables. Todos podéis soñar. Se hablaba mucho ahora de unas declaraciones de Mika Häkkinen, que hizo a principio de semana, hablando de que él, en la situación de Lewis Hamilton, empezaría a buscar otro equipo, pero me parece inviable creer a estas alturas que Ferrari va a hacer un movimiento tan arriesgado de meter otro gallito en el gallinero en el que ya está Charles Leclerc. No lo vería de ninguna manera, igual que no veo ni siquiera la posibilidad de que Lewis Hamilton se esté planteando realmente, si sale de Mercedes, no retirarse de la Fórmula 1. Creo que si Lewis Hamilton sale de Mercedes, es para no seguir con compitiendo, no para irse a Ferrari. Pero bueno, esta es mi opinión y estos son mis argumentos y estas son mis razones por las cuales creo que Carlos Sainz es el activo más interesante de la parrilla dentro de la estructura y la estabilidad que se puede mantener en un proyecto como Ferrari, que tiene ahora mismo Binotto entre manos. Creo que esta renovación llegará más pronto que tarde, pero es entendible que cuanto más tarde en hacerse, más rumores surjan, y es entendible que Carlos Sainz prefiera tener 2 años de contrato a tener 1+1, no depender de X condiciones. Es absolutamente legítimo. También es legítimo que desde Ferrari quieran negociar en los periodos más cortos posibles para ver y comprobar la evolución de Mick Schumacher y en qué momento pueden llevarlo a Ferrari, porque evidentemente las ganas tienen de subirlo a Ferrari. Tener al hijo de Michael Schumacher en tu equipo es muy atractivo, pero en este momento, como decíamos antes, el nivel de Mick Schumacher no está ni para planteárselo, y menos comparado con Carlos Sainz. Veremos cómo evoluciona, y desde luego para las opciones de mundial de Carlos Sainz, es importante que esta renovación se produzca cuanto antes. Si corre este año durante toda la temporada con la presión y con la sensación en la cabeza de que sus resultados en pista marcarán su renovación, no va a poder rendir al 100%. Un piloto rinde mucho mejor cuando tiene la confianza de que pase lo que pase, va a seguir otro año más en ese equipo. Este año, claro, si la renovación te la juegas a la vez que peleas el mundial con tu compañero, se va poniendo complicada la vaina. Pero bueno, esta es mi opinión, estas son las razones por las que creo que Carlos Sainz es la mejor opción para Ferrari. Por supuesto, os leo, por supuesto, quiero escuchar vuestras opiniones. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias a todos por seguirme en Fórmula Fons, gracias por suscribiros. Tenéis también mi cuenta de Twitter, donde voy informando de todo. Bueno, informando, quiero decir, donde voy poniendo, pues a lo mejor que me he despertado tarde. Y luego tenéis Twitch, que estoy muy activo. Y bueno, todo tipo de contenidos que ya saben ustedes cómo funcionan en este canal. Así que muchas gracias a todos y nos vemos. ¡Hasta luego!